una gran necesidad de que los chicos tengan otros espacios para presentar sus trabajos. El texto escrito se ha convertido en un problema tanto para docentes como para ellos. A veces el docente espera encontrar unas palabras y el chico quiere tener otras, obtiene otras. Entonces se hace necesario que busquemos otras plataformas para presentar trabajos, otra plataforma, la pintura, el video, etc. De esa manera nació el Film Festival. Un festival de cine escolar que se convierte para el área de sociales como una plataforma donde los chicos pueden narrar situaciones sobre la ciudad y sobre la identidad. Primer festival y se hace pues específicamente con los alumnos del grado 11 porque es la temática con la que están trabajando. Damos cuenta de que los chicos narran otras cosas ocultas, ¿sí? Y el docente también entonces tiene que empezar a prepararse para ver otras cosas. Versiones del festival. En la segunda versión se trabaja con el área de inglés y se propone otras formas de narrar el territorio, ya no solamente sobre la identidad y las ciudades invisibles, sino como otras formas y otros territorios posibles. En esta ocasión nosotros quisimos hacer un trabajo integrado con el área de inglés como lengua extranjera de la institución, por esta bondad que implica aprender una lengua extranjera, en la medida en que entre más se enriquece el lenguaje, más se enriquece nuestra visión del mundo. Entonces quisimos generar como esta propuesta partiendo de las áreas de artísticas, ciencias sociales e inglés. Por otro lado, pensando en qué proyección puede tener esto a la comunidad, potenciar el acceso a las plataformas, por ejemplo, por parte de toda la familia, porque esto permite que los papás, los tíos, las familias estén viendo de primera mano cómo fue el producto que entregaron sus hijos y los estudiantes en general. El ejercicio se propone como un acercamiento a la narración, pero a la narración partiendo de aquellos productos literarios posguerra que eran las distopías literarias. Empezamos a ver en clases que lo que en algún momento se nos planteó como distopía literaria ya no es tan distópico, porque había un montón de elementos que eran impensables y que ahora son sumamente reales. Ejemplo de esto, las redes sociales. El desafío para los muchachos era, en esta época de confinamiento, de crisis global, por no utilizar términos, por ejemplo, como lo de pandemia, cómo podía empezar a literaturizarse esa realidad. Festival, porque existen otras posibilidades de narrar.